Ahora que estamos en un nuevo canal de la Ronda 88 y esta vez estamos aquí en Clash Royale. Y pues esta vez estamos por fin en el torneo Cacahuate 1. Y como pueden ver, vamos a dar la lista de los de estos participantes de los encuentros que se hicieron con la página chayonge.com, que es todo legal, todo legal, todo legal. Y pues el primer encuentro va a ser entre Mr. Mono contra Kika, Sergio Mods contra César Nava 38, Calistra contra Luca Gipiar y Cami contra Osvaldo Molina. Y ahí está todo legal, lo grabaré para YouTube. Se está apareciendo en pantalla para que vean que sí es legal. Y ya dicen, ya están a 5. Pues ya casi, dejen terminar de grabar. Casi. Bueno, y vamos a escribir aquí, primer encuentro. Mr. Mono. Versus Kika. Pide batalla, Mr. Chango. Mr. Mono, pide batalla. Primer encuentro, Mr. Mono versus Calistra. Pide batalla, Mr. Mono. Ah, Kika, lo mismo. Es lo mismo, es que me confundo. A ver, Mr. Mono ya puso. A ver, Kika, a ver si lo acepta. Kika, bien, vamos a ver el encuentro para ver quién gana en la primera ronda y quién pasa a las semifinales. Vamos a apoyar a los dos. Vamos a apoyar primero a Kika porque ya le lanzaron confeti a ella. Madre mía, todos apoyan a Kika. Todos están viendo el torneo. Mr. Mono, vamos a ver qué mazo trae por lo pronto. Kika también, vamos a ver. Mr. Mono inicia con Gigante Noble. Madre mía, ese Gigante Noble nivel 9 que se empareja todo, ya saben. Gigante Noble va ahí contra Kika. Madre mía, Kika. Vamos a ver qué echa Kika porque está perdiendo elixir a lo tonto. Vamos a apoyar a Kika otra vez porque ya apoyamos a Mr. Chango. Y pues inicia con Golem desde atrás. Muy mal error, yo digo. Porque pues viene un Gigante Noble por aquí. Viene Mayisus, no sé por qué echó ese ejército de esqueletos. Tronquisus, que va a poder hacer la victoria quizá. Vamos a apoyar a Mr. Mono porque ahora le toca a él. Golem viene por la derecha. No sabemos si Mr. Mono lo va a querer defender o va a querer tirar esa torre. Madre mía, bien buena bola de fuego. Y pues se queda 1000 de vida la torre de Kika. Viene un Golem por acá abajo que va a hacer mucho daño si no lo defiende rápido. Pero madre mía, vamos a apoyar a Mr. Mono. Ah, no, le tocaba a Kika, no me acuerdo. Pero pues más o menos, ahí está Lumberjack. Lumberjack echa más o menos, no hizo mucho daño, pero pues algo sirve esta torre. 1500 y 1000 de su vida. Este torneo se está poniendo muy interesante porque Kika y a Mr. Mono están dando batallas. Vamos a apoyar ahora a Kika porque apoyamos a Mr. Mono. Y pues esas arqueas están encargándose de todo eso. Creo que Kika no va a poder defender todo eso. Pero pues estamos ahí, va a tirar la torre. Madre mía, torre tirada, adiós torre. Por lo pronto va ganando Mr. Mono, que podría pasar a las semifinales porque este torneo consta de cuartos de final. Y por lo pronto estamos viendo ese Vividragon que le queda una mierda de vida. Pero pues ya, fue tirado. Y pues más o menos porque ahorita estaban regañando una morrilla que está por aquí. Pero pues no importa, aquí está Ejército de Larris bien defendido por parte de Mr. Mono. Solo que ahorita Kika ha hecho unas flechitas, pero pues ya no alcanza porque el cementerio ya se acabó. Vamos a lanzar a Mr. Mono confeti. Madre mía, ¿qué hizo ahí? ¿Qué hizo ahí? Madre mía, Gigante Noble otra vez. Vamos a ver qué hace Kika ahora para defenderlo, porque no puede dejar otra vez que el Gigante Noble llegue, porque si no, le tiraría la otra torre. Por lo pronto Mr. Mono va ganando 1-0, aquí tenemos a 6 espectadores. Vamos a seguir aquí apoyando a quien le tocaba, no me acuerdo, vamos a apoyar a Kika. Y pues ahí, bien defendido por parte de Mr. Mono, porque si no iba a llegar todo eso. Aquí Kika hizo un buen ataque, pero aunque Mr. Mono tiene otra vez tronco. Y pues madre mía, va a perder esa torre, sí, perdió la torre. Madre mía, va ganando Mr. Mono 2-0 por lo pronto. Vamos a hacer si al final Kika puede remontar la partida y ganarle 3-2. Aunque no lo creo porque no defiende ese Gigante Noble porque tiene full de vida. Y las arqueras están matando el Baby Dragon. Vienen buenas a Valkyria para matar esas arqueras, pero pues creo que no vas a poder remontar. Kika Prince, vamos a apoyar a Kika para que... Hay que darle motivación para que gane. A ver si puede, bien jugada esa Valkyria. Aunque viene Valkyria con arqueras del otro lado. Madre mía, esa partida se pone reñida. Madre mía, esa Kika está ahí. Madre mía, tiene mazo de Golem con cementerio. Mr. Mono. Mr. Mono tiene mazo de Gigante Noble con todo. Con todo eso y pues vamos a apoyar. Ahí va, va. No, no, se acabó la partida. Tiró la torre Kika, pero pues Mr. Mono pasa a las semifinales. Muchas felicidades a Mr. Mono. Que... Madre mía, Mr. Mono va a pasar. Y pues ahora el siguiente combate. Vamos a... Ya Mr. Mono pasó. Mr. Mono pasó. Y ahí está, buena partida. Y ahora, listo. Vamos a defender. Listo. Pasa Mr. Mono. Listo, pasa Mr. Mono. Y ahora sigue Sergio Mods versus César Nava. Y luego vamos a ver aquí Sergio Mods. Sergio Mods versus César Nava. César
Nava 38, sí, ya. Pide batalla, César. Pide batalla, César. Madre mía. Sergio Motz versus César Nava 38. Pide batalla, César. ¿Qué? Sabe, ahí está César. Vamos a ver si Mr. Motz, Sergio Motz se une. Si no, ¿está Sergio Motz? ¿Está Sergio Motz? Madre mía, parece que Sergio Motz no está. Madre mía, madre mía. Tiene 30 segundos para 30 segundos para aceptar. Creo que no. Aceptar. Madre mía, tiene 30 segundos para aceptar. Vamos a ver, 30, 19, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10. XD. Parece que no va a aceptar. Parece que no va a aceptar. No va a aceptar. Y pasa. ¿Pasa César? Va a pasar César porque no acepta. Acepta. No va a aceptar. Y pasa César. Porque no acepta. Vamos a ponerle César pasa. Que ya sé. César pasa. Y pues ya están las semifinales. Semifinal, primera semifinal. Ahora siguiente torneo. Tercer torneo. Tercer torneo. Espérate, tercer torneo. Tercera batalla. Tercera batalla. ¿Cuál es la tercera batalla? Es Luca Gipea versus Calistra. Ahora sí es Calistra porque me confundía con Kika con Calistra. Vamos a ponerle tercera batalla. Calistra. Calostra le puse. Calistra versus Luca. Pide batalla, Calistra. Calistra. Pide batalla, Calistra. Listo, le mandé la de esta. A ver si responde. Madre mía, la primera semifinal ya la tenemos, que es Mr. Mono versus César Nava. Madre mía, que la semifinal estaremos grabando en otro video. Ahorita nada más estoy grabando aquí los de estos. Vamos a ver, aquí está Luca. Sí, este se aceptó, vamos a ver la partida. Si dirán, ¿por qué no comentas tanto como los otros videos? Porque me estoy concentrando mucho en que no se pierda el orden de las batallas y todo eso. Pero por lo pronto vamos a comentar la partida. Luca Gipiar versus Calistra. Y pues vamos a ver si es un buen encuentro más o menos. Porque sería muy pro. Aquí está Calistra lanzando su mago eléctrico. La primera batalla de Calistra. Vamos a ver qué más trae. Por lo pronto, Luca Gipiar. No me lo voy a decir Luca. Lanza su pandilla. Vamos a apoyar 1-1. Vamos a apoyar a Luca primero. Y pues ahí Luca bien defendido ese mago eléctrico. Y viene con ariete de batalla. Esa bruja nocturna que va a morir enseguida. Pero creo que el ariete llega. No llega. Llegó. Llegó el ariete. Los bárbaros empiezan a pegar a los barbitos, a los esqueletitos. Y pues esos esbirros no van a llegar. Porque gracias a esa valquiria que echó Calistra, pues está apoyando. Y madre mía, Willy. Están viendo 6 espectadores. Vamos a ver qué más tienen. Parece que Calistra lleva mazo de golem. Podría ser porque casi siempre se usa bruja nocturna con golem. Y pues este Luca tiene mazo de gigante con ariete. Nunca lo había visto, pero pues madre mía, Willy, vamos a apoyar a Luca. Una y una. Ahorita vamos con Luca, recuerden. Sí, como les dije, Calistra lleva mazo de golem. Acá este Luca echa muy potente ese ataque. Si no lo para Calistra, podrá hacer que pierda la torre. Y pues madre mía, lanza zap, pero torre perdida. Madre mía, si no lo defiende, ya es torre. Torre para Luca. Vamos a apoyar a Calistra ahora porque le toca a ella. Y pues no, Calistra, debes defender. Madre mía, Calistra acaba con ese gigante, pero con esos esbirros no. Así que, pues, madre mía, creo que los esbirros van a hacer mucho daño a la Torre del Rey. Y creo que Luca va a querer enviar a la Torre del Rey. Apoyamos a Luca porque le toca a él. Y, madre mía, esa bruja nocturna. Ese mini peca va a llegar. No sabemos si lo va a parar Calistra. No lo para. Dejó que golpear una vez. Echa Valkyria ahí en medio. No le encuentro sentido, pero pues no importa. Ahí lanza, ya mataron a la bruja nocturna, esa bola de fuego de Luca. Luca lleva un mazo de gigante con ariete, que casi nunca los veo, pero madre mía, esa Valkyria llega, pero no le hace mucho daño. Vamos a apoyar, ¿a quién apoyamos la última vez? No me acuerdo, vamos a apoyar a Calistra de una vez. Y pues ahí lanza ariete con gigante, creo que la partida va a ser para Luca, si no es que los bárbaros se desvían. Madre mía, ese bárbaro está pegando. Madre mía, y madre mía, batalla, la partida va para Luca. Gipiar. Y pues madre mía, pasa a Luca y pierde Calistra. Vamos a ponerle ahí. Luca pasa y Luca es uno del otro, el tercer semifinalista. Luca pasa.
Ala, vaya, vaya. Luca pasa. Buena, buena, buena partida, Calistra. Partida Calistra. Ya sé si les molesta que estoy escribiendo, pero madre mía, tengo que escribir a fuerzas. Y el último encuentro de este video, que serán los cuartos de final. Ahorita enseguida de este video estarán grabando las semifinales y la final al mismo tiempo. Y pues el siguiente es Cami versus Osvaldo Molina, a ver si están conectados. Siguiente. Siguiente. Siguiente, Cami versus Osvaldo Molina. Siguiente, Cami versus Osvaldo Molina. Pide batalla, Cami. Pide batalla, Cami. Vamos a ponerle pide batalla, Cami. Cami pide batalla, a ver si... Ah, la acepta Osvaldo Molina, vamos a ver. Parece que nada más un encuentro no se le realizó a Sergio Mods. ¿Por qué no te conectaste? Estás viendo este video mañana, porque este video se está grabando el jueves a las 5 de la tarde, hora mexicana. ¡Uy! Inicia fuerte Osvaldo Molina con Minero y Princesa. Y pues ahí, buena defendida con Cami. Cami es una arena real, creo. Sí, porque están jugando en esa arena. Vamos a apoyar primero a Osvaldo Molina, que es por lo pronto el que está haciendo un poquito más de daño. Y pues madre mía, cómo defiende ese Baby Dragon. Viene este Osvaldo Molina con eso, esa mosquetera que va a hacer mucho daño. Bueno, ni siquiera hizo nada pues, pero vamos a apoyar ahora a Cami porque apoyamos a Osvaldo Molina. Echa un globo, buena jugada con Torre Infierno. Ese globo creo que va a llegar a darle uno a Torre Infierno, bien la tira. Pero pues el globo creo que la bomba llega, o creo que no. Ese minero va corriendo así como tonto. Bien, madre mía, ese barrilete de duendes que fue bien defendido con ese Baby Dragon. Qué buen predict de Cami. Y pues vamos a ver, aquí vamos a apoyar. ¿A quién apoyar la última vez? Vamos a apoyar a Osvaldo Molina, porque se me acuerdo que la última que apoyamos fue a Cami. Y madre mía. Y pues vamos a ver qué más sucede por aquí. Ese caballero que no se sirvió de nada. Ese Baby Dragon que va a hacer mucho daño en la torre. Si es que esa princesa fue, bueno, bien jugada, porque va a defender muy bien ese Baby Dragon. Y pues madre mía, esa pandilla, si no la detiene, puede hacer mucho daño. Vamos a ver si la puede detener. No la detiene, deja que llegue. Bueno, lanza unos espiritillos que pues se ahorra un poquito más de daño de estos. Ay, la princesa quedó viva. Va, lanza un caballero para derribarla. Bien, vamos a apoyar ahora a Cami. Creo que no le apoyé, no me acuerdo. Ahí, sorry si apoyo más a alguien, pero es que no me acuerdo de alguien. Y pues madre mía, ese barrilete de duendes llega. Si no la defiende, va a tocar. Cami está perdiendo elixir. Madre mía, Cami está perdiendo elixir. Madre mía, lanza un trío de mosqueteras. Muy apresurado, porque no sabemos si él tenga bola de fuego, rayo, cohete. No sabemos. Tiene cohete. Madre mía, Dios, trío de mosqueteras. Bueno, sobrevivió una que puede hacer mucho daño con el Baby Dragon. Vamos a apoyar ahora a Osvaldo, porque la última vez que apoyé fue a Cami, creo. No me acuerdo, pero voy a estar apoyando uno y uno. Pero según yo, apoyo uno y uno. Pero buena. Hace mucho daño ese trío de mosqueteras con ese Baby Dragon. Viene pandilla, si no la paras. Madre mía, Willy, que te tira la torre. Madre mía. Esa mosquetera pues no sirvió mucho de nada, pero pues esos britillos valieron mucho. Madre mía, esa princesa, a ver si la puede detener. Barrilete de duendes, parece que Osvaldo Molina tiene, bueno, parece no, trae un lockbait que hace que te gastes el tronco, o en este caso un zap bite, porque tienes zap, no un tronco. Porque esta Cami usa zap, no usa tronco, porque creo que no lo tiene. Y pues acá tenemos a Osvaldo Molina con minero con lockbait o zap bite, o como quieran decirle. Y madre mía, esa princesa va a morir enseguida con ese Baby Dragon. Y por lo pronto va ganando Osvaldo Molina. Vamos a ver si puede remontar Cami en esos 10 segundos, que no lo creo. Vamos a apoyar a... no sé a quién apoyé. Cohete, ya se está burlando de ella casi. 3, 2, 1. Y madre mía, que se termina la partida y pasa Osvaldo Molina. Y pues el siguiente encuentro será de Luca versus Osvaldo Molina. Vamos a ver quién gana. Madre mía. Y pues vamos a ver, pues hasta aquí el video, espero que os haya gustado. Y ahorita enseguida estaré grabando los cuartos de final, la semifinal y la final. Pero pues espero que os haya gustado el video, los cuartos de final. Aquí resultados, ganó Mr. Mono, ganó César Nava por default, ganó Luca y ganó Osvaldo Molina. Pues espero que os haya gustado el video, no olviden suscribirse, dar like. Y enseguida, a lo mejor mañana, estarán viendo el video de las semifinales y la final. Adiós.